Pero también hablas de ese distanciamiento a lo mejor que puede haber en la familia y con alguien con quien te vimos como muy cercano y que siempre te apoya en todo momento y que se volvieron aún más unidos, es alguien que te apoyó durante precisamente esta competencia de Top Chef VIP y es tu hermana. Ah, mi hermana, sí, mi hermana para mí es la luz de mis ojos. Creo que, a ver, tengo gente muy querida alrededor de mi vida y tengo una familia hermosa, pero mi mamá y mi hermana sin duda son los pilares fundamentales de mi vida. Yo hago las cosas para ellas, no hago las cosas para mí, no hago las cosas para, obviamente sí, para crecer como ser humano, sí, crecer en mi carrera, pero al final de cuentas todo lo hago por ellas y quiero que ellas estén bien y quiero que mi hermana tenga una calidad de vida linda, que mi mamá, pese a todas las vicisitudes que ha tenido durante toda su vida, ahorita yo tenga el privilegio de decirle no te preocupes. Yo te ayudo con esto. Y a ver, lo he hecho durante toda mi vida, porque yo he sido la cabeza de mi familia desde que yo tenía 18 años. Pero siempre he estado ahí y mi hermana para mí es mi cómplice, ¿no? Y aunque nos llevamos 10 años, porque sí, señores, tengo 36 años y mi hermana va a cumplir 26 apenas. Está súper joven. ¿Verdad que sí? Súper. Yo también me siento joven, pero hubo una brecha generacional como cuando teníamos 10, 18 y 8, obviamente por la edad. Pero ahorita ya es mi compañera y es con la que tengo intimidad de hablar y tengo intimidad de decirle las cosas. Y somos una familia bien linda, una familia de tres, bien linda. Estamos hablando de amores. ¿Quién sería yo si no te pregunto de tus amores, verdad? Amores, es que los amores son brutales. Sé que estás en una relación, pero casi no ponen nada en las redes a nosotros que nos gusta enterarnos de lo que está pasando. No, me queda claro, si no, no estaremos haciendo televisión, señores y señoras. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen nada de Diego? Mira, creo que al final de cuentas, a ver, te voy a hablar como ser humano y después como personalidad artística. Como ser humano, yo soy muy mesurado en lo que hago y lo que no. O sea, no tienes que andar fanfarroneándote. Y no solamente en las relaciones. O sea, justamente, lo voy a comentar rapidísimamente. Acabo de venir a hacer una labor social en Chetumal, que es en Quintana Roo, México. Y muchas veces me dicen, es que ¿por qué no subes cosas, tantas cosas a tus redes? ¿Por qué no pones que ayudas o que haces labores altruistas? Porque creo que eso no tienes que vanagloriarte para que la gente se entere. Del mismo modo, siento que las relaciones interpersonales, relaciones personales, tampoco las tienes que presumir al 100%. Si tú estás bien contigo y con tu pareja, adelante y dale rienda suelta. Y por la parte artística o la personalidad de la que soy, pues también si tú abres una puerta, dejas que todos los medios y dejas que toda la prensa se meta de más y vienen dimes y diretes. Mi relación pasada fue un poquito más mediática y me cortaron, señores. Y cuando pasó esta ruptura, pero todo el mundo se enteró. ¿Te cortaron por lo que decía la gente, crees? No, por cosas personales y terminé esa relación y todo el mundo se enteró de eso. Entonces, no hay que dar más paso a la imprudencia, digo yo. Entonces, estoy muy feliz, entendí la situación. Bueno, todos hemos entendido este tipo de relaciones y uno tiene que estar contento consigo mismo y con la persona que tienes al lado. Uh-huh. Y si están los dos juntos, espectacular. Muy bien. Me parece una muy buena manera de pensar y al fin y al cabo esa es una decisión de ustedes como pareja. Si no quieren poner nada o lo que quieran poner, al fin y al cabo es sus vidas.